Muy buenas a todos, aquí estamos live en el Empire Total War con Hanover. Bueno, estamos asediando Francia. Están muy tocados porque se ve que había un ejército de Saboya y se ve que habían atacado y los han dejado muy muy tocados. De hecho, puedo ver. Bueno, a ver, muy muy tocados. Están tocados. Dos unidades, tres, cuatro, cinco. Pero bueno, no está ni mejorada esta. Ah, sí, sí está. Bien, más allá que un agente protestante. A ver, con esto puedo incordiar un poquito. Lo envío. Es que tengo los barcos franceses. Bueno, lo voy a enviar y lo voy a enviar muy lejos. O sea, molestar un poco para que convierta a la población. Para crear problemas, más que nada. Me lo envío a América, se lo envío a los Cherokee. Aunque creo que soy católico, creo. Aunque Alemania protestante. Me decanto más por protestante. Nunca lo he mirado. Sé que Prusia es protestante. Mira, me van a abandonar Prusia, Estados Unidos. Ah, mira. Bueno, otra guerra más. Ha muerto Jorge. Jorge. Ah, es una guerra de sucesión. Bueno, mira, no ves si protestan. Pues la he liado aquí. La otra escuela. Pues. Mira. ¿Por qué gano menos dinero? Se puede saber. Madre mía, el ejército. Bueno, no tengo. Es que claro, la guerra me ha venido muy mal. Yo creo que me salvan. Y me toca el puerto. Imperio Mogol.
Bueno, Estados Unidos está rompiendo toda alianza posible. Y mi reina es bastante buena, ¿eh? Vale. Cuatro turnos. Me la puedo jugar y mucho. Tranquilidad. Enviando a ver, fastidiar un poco al puerto. O soy yo o Austria se está haciendo demasiado grande. Polonia acaba de conquistar Canato de Crimea. Lo que he dicho, ha desaparecido y tropas, ¿no? Bueno, que me salvan. Bueno, si me quedo ahí y me atacan, no voy a tener problema, pero tienen escaramuzadores. Ah, yo no voy a tener. Voy a tener cazadores. Hola, el alcance que tienen. Estoy perdiendo dinero. Que solo tengo que pasar turnos. Estoy perdiendo mucho dinero. Me voy a meter más en la industria. Dime que todavía puedo. Vale, sí. Conviértelo en industria. Bueno, ya están aquí nuestros amigos franceses. 39. Vamos allá. Bueno, la batalla de Colin, 1757.
Prusia contra Austria y gana Austria. Prusia con un ejército de 32.000 y Austria con un ejército de 44.000 o 65.000. No se sabe con esta actitud. Vale. Bueno, los cañones van a ser fijos. Yo hago bien, creo que hago bien poniéndolos así. Vale, el otro este momento. Esto no lo voy a contar. La reserva. Vale. Oye, campeón. Os podéis bajar, ¿no, campeones? Bueno, yo le voy a dar velocidad. Vamos a ver aquí a estos soldados. Estos granaderos. Luego estos que son diferentes. Son no, simples granaderos. Estos son... ¿dónde están? Aquí, granaderos de Asia. Bueno, supongo que no sé lo que es porque está en italiano. No os movéis, no estáis por la labor, porque me habéis salido vosotros. Yo me lo dejo afuera. No pases por el medio de la línea. A dormir.
Recargar soldados. Se han llevado una buena, ¿eh? Uy, la esquinita que se ha salvado. Media vuelta, ¿no? Estos dejadlos. Mira, me han matado a alguno. Desde ahí. Venga, cargamos. Con los usares. Vale, eliminados. Aquí creo que necesitamos ayuda con piqueros. Me están destrozando los húsares. Voy a extender la línea más uno que pueda.
Vale, listo. Más cuña. Ya verás, ya verás, ya verás. Cargamos. Vale, perseguir. Estos son ya 4, estos que son 35. Oye, campeones, mis caballos. Sigue siendo 34, son muchos todavía. Vale, ya huyen. Nos disparan todos. Oye, ¿a dónde voy? ¿Quién queda? Gana la rica. Todo. ¿Por qué huye? Fallo. Vale, una carga letal. Diecisiete, 11. Vale, que se preparen para disparar.
No, espera, ¿qué quiere guerra? Macho, la cara. Macho, la carga y me ha quitado 5 hombres. Esto huele a fin de la guerra. Dinamarca, Venecia, Génova, Westfalia, Estados Unidos, Sicilia y los piratas. Reclutamiento, el cañón. El cañón sí lo necesito. Victoria. Francia nuestra. Vale, aquí la gente. No puedo salir. No me ayuda. No. Vale, ¿y dónde está ahí una iglesia? Aquí. Voy a quitarla. Porque me convierte al catolicismo y no creo más. No, no son del mismo tipo. Catorce. Mira, completa una unidad. 75 y 75. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dale, compartir, se agradece. Y hasta luego.